Esto es lo que estás pensando. ¿El qué? ¿El universo? Entre comillas. A ver. Oh, despertó de un absurdo sueño, pero aún Nanami se encontraba como flotando en este espacio. Nah, encima la música no ayuda en nada. Esto me está dando una mala vibra terrible. Oh, ella escuchó una voz en medio de todas estas estrellas. Hablaba un idioma diferente al idioma humano, pero ella era consciente de eso. Ah, sus oídos captaron y entendieron ese sonido de alguna manera. O sea, lo que decía, sí, el sonido. ¿Quién es? Escuchamos tu voz en el centro del universo. Está entre comillas acá y no entiendo. ¿Estamos hablando con un ser superior? No entiendo. ¿Dónde se encuentra el futuro donde los humanos y las máquinas puedan vivir juntos? A pesar de toda la confusión, ella seguía obsesionada con lo mismo. Oh. Todo lo relacionado a Nanami y a la humanidad, los conocimientos que saben, y cuando entraron en contacto con la Tierra, existe en un plano tridimensional. ¿Qué? No entiendo nada. No. Todo lo relacionado a Nanami y todo lo relacionado a la humanidad, cuando entró en contacto con la Tierra, existe en un plano tridimensional. No entiendo. Perfecto. Para vivir en una alta dimensión, ¿el tiempo debe convertirse en otra forma? ¿Debe tomar otra forma? Algo como un objeto físico. ¿Qué? No, man, ¿qué mambo es esto? ¿Dónde se metió esta mujer? ¿Y dónde nos metimos? No entiendo nada. El espacio cambió. Nanami vio al comandante en la cama de Babilonia. ¡Oh! ¡Están cambiando las cosas! El espacio cambió. ¡Claro, acá dice! ¡El espacio cambió! Nanami puede ver al comandante en cama, cuando estábamos nosotros en coma. No, ¿cómo vamos a olvidar esto? Y se supone que Lip estaba al lado del comandante, pero ahora estamos viéndolo de un ángulo diferente. Acá, como pueden ver, está la transfusión de sangre. Pero, o sea, está cambiando todo. Acá dice, el espacio cambió. No, esto es lo que el comandante estaba pensando en ese momento. Mientras Nanami se movía en este vasto espacio de datos, muchas cosas cambiaron en la Tierra. Todo fue por influencia de Nanami. O sea, las acciones que tomaba. Y todo... ¡Ay! Volviendo a la simulación. Logró cambiar muchas cosas, aunque sea en mayor o menor medida. Las acciones de Nanami cambiaron el futuro en otros universos. Mientras más caminaba, se dio cuenta de la vista del exterior. Se acercó a la ventana y vio algo que llamó su atención, si no entendí mal. ¿Qué es lo que vio ahora? ¡Ay, no, qué hermoso! Nanami se quedó mirando al cielo, observando el cielo. Dios mío. A diferencia de las escenas virtuales o el mundo virtual que ella anteriormente vivió, el cielo que estaba frente a ella era increíblemente hermoso. Tan simple como eso. Oh. Qué hermoso. Tal cual, qué hermoso. Y qué hermosa que sos, Nanami, también. Tu cara, Dios mío. Preciosa Nanami. Oh. A pesar de que está... estás mirando la Tierra, ¿verdad? Nanami se dio vuelta, pero no vio a nadie más, excepto el espacio... El vasto espacio que había. Lo lamento. Fue algo rudo por mi parte. Mira. Nanami pestañeó y cuando se dio cuenta había algo parada frente a ella. Era algo como una vaga figura humana. Algo vio. Era un holograma. Un holograma con una chica con un pelo gris. Apareció. Un holograma. Ok. El comandante aún se encuentra durmiendo, pero... aunque sea una línea delgada, está empezando a funcionar con la ayuda de Ismael. Bien, bien. Ismael es un personaje con pelo violeta, pero no, creo que no es muy importante, no lo voy a mencionar mucho. Este mundo de verdad existe, simplemente... está viendo un futuro diferente. ¿Qué sucederá contigo, Nanami, una vez que estés fuera de mi rango de observación?
Ay, no inventes, hermano. Lo logró, no me digan que lo logró. Logró encontrar una burbuja. A ver, puede ser que me esté apurando, puede ser falta niveles. Logró encontrar una burbuja con el porcentaje donde la humanidad sobrevive. No puedo creerlo. Nanami recuerda lo que esa chica le dijo en este espacio donde no había nadie. No es necesario que te lo recuerde, Nanami, pero... Nah. Es en serio, nah. Soy tú del futuro. Es la Nanami del futuro. Pero ¿cómo ¿qué? Es Nanami del futuro, pero... ¡Ay, Dios! No puedo creerlo, Al final, después de todo este tiempo, en este universo y todo lo que ella vio, ella finalmente puede ver la causa de toda esta catástrofe. ¡Nah, en serio! Ella finalmente encontró una puerta por cual la humanidad puede pasar y encontró la forma de obtener esa llave. No. Pero aún tienes opción, Nanami. Tiene la opción de no convertirse en ella. Ah, y era Nanami cuando era una niña, recién me parece. No, estoy un poco perdido. Ay, la sonrisa era similar a la de Nanami, pero aún así parecía tan diferente a la que ella solía ser. Toma esto contigo y busca a Ismael. Claro, es la mujer que nos ayudó. Cuando busca a Ismael cuando estés decidida. Ella va a ayudarte a encontrar la respuesta que estás buscando. Adiós, Nanami. Bueno, Nanami simplemente se despidió como de ella misma, si no entendí mal. dándose como unas pequeñas palmaditas de despedida, si no entendí mal. Mirando al cielo y despidiéndose como de su hogar, mirando hacia las nubes. Me gustaría ver la tierra por mí misma, pero me temo que no será posible. Adiós. No olvide... No olviden a Nanami. Miércoles. ¿Terminó en serio? No, por favor, no. No me lo termines así. 100%. Nah, puede ser. Es en serio. Bueno. Chicos, no tengo nada más que decir, simplemente quiero creer que aún hay una continuación en toda esta historia, que aún no está completo, está al 100%, no hay nivel oculto ni nada por el momento. Si esto se llega a... bueno, si llegan a sacar nivel oculto en algún momento, posiblemente lo juegue y bueno, no sé si lo grabaré para tener un poco más de información y saber qué fue lo que pasó, porque el nivel terminó así. Nanami despidiéndose, al parecer definitivamente encontró un mundo donde, bueno, hay un futuro donde la humanidad sobrevive. No hay nada más que es eso, tan simple como eso. Pero Nanami, bueno, al parecer tiene que hacer algún tipo de sacrificio para lograr eso. Por eso se comenta de que, bueno, se comentó recién que dice adiós, no olviden a Nanami. Y con esto confirmo, ¿saben qué confirmo? Para la gente que juega PGR y la que no, bueno, es de manera muy breve. Este personaje, Nanami, no aparece en todos estos niveles porque está detrás de escena tratando de mejorar todo esto, el futuro actual. En el único nivel donde aparece es este de manera muy breve, pero en todos los demás no está. ¿Saben por qué? Es por esto. Ella está detrás de escenas tratando de conseguir el mejor futuro posible. Es por eso que Nanami nunca apareció en todo PGR. Eso es lo que a mí me llamó la atención y no podía creerlo. Y acá está la respuesta. Básicamente es esto. Nanami consiguiendo detrás de escena el mejor posible futuro para la humanidad y nosotros el comandante. Así que no tengo nada más que decir. Supongo que por el momento es eso. Hice todo, hice el esfuerzo, hice lo posible para traerle lo mejor posible a esto. Pero aún así creo que falta contenido porque la verdad no sé. No sé si es así el nivel como tal. Y dan por hecho que, bueno, con ese final yo creo que dan un cierre y dan por hecho que Nanami encontró un futuro donde, bueno, la humanidad sobrevive. Porque se confirmó que hay la posibilidad de, bueno, un 0,030%, casi nada, nula. Pero Nanami entre 85 mil millones de burbujas, universos paralelos viajó.
Y en esos universos tomó acciones que cambiaron, bueno, crearon otro mundo con un futuro diferente. Supongo que con este nivel dan a entender eso, que Nanami logró encontrar eso, pero bueno, tiene que pagar un precio para llegar a ese mundo y lograr ese objetivo. Supongo que dan a entender eso, a no ser que, bueno, el nivel como tal no esté completo y en el episodio 19 continúe de alguna manera. Pero yo no puedo decir nada más, chicos. Hice el esfuerzo y fue un poquito largo, la verdad. Pero hice el esfuerzo e hice todo lo posible por traerles lo más claro posible, también para mí, tanto como para ustedes, este nivel de PGR. Metieron mambos de viajar al pasado y al futuro o algo así, y cosa que me costó bastante entender. Pero aún así, hice lo posible para, bueno, que ustedes disfruten este nivel tanto como yo lo disfruté, la verdad. No tengo nada más que decir, la verdad. Un nivel que de principio a final es simplemente tragedia, tal como en el episodio 17 y 16. De principio a final, tragedia y pura desesperación. Al menos en este caso está confirmado. Al menos es lo que yo entiendo. Nanami logró encontrar un mundo donde la humanidad puede tener un futuro. Al menos está confirmado es eso. No tengo nada más que decir, me cuesta mucho terminar este video así porque, bueno, siento que falta algo, ¿saben? Pero supongo que así finaliza. Lamentablemente viajamos a través de estos tres eventos que son los más importantes, pero en los tres fallamos. Así que, bueno, Nanami continuó buscando y hasta que encontró uno. Simplemente es eso. Chicos, no tengo nada más que decir, estos videos de PGR fue una locura. Estos 2-3 meses de espera valieron la pena. No tengo nada más que decir. Posiblemente en el próximo mes vaya a haber un evento con una historia diferente. Saben, se van a dar un descanso de esto como hicieron ahora. Pero bueno, dependiendo del mes que viene, si vale la pena traer esa historia, lo traeré. Pero si no, bueno, tranquilamente seguimos con nuestro mambo, Steel Rail y Honkai Impact. No tengo nada más que decir, no voy a hacer más largo esta despedida porque es innecesario. Chicos, es difícil, en serio. Espero que estos videos de PGR les hayan gustado. Yo sé que hay mucha de mi audiencia que no juega esto, no entiende, así que no le importa. Pero bueno, si de alguna manera llegaste a ver esto, espero que lo hayas disfrutado. Esto de verdad valió la pena muchísimo para mí. Adiós, chicos, los veo en un próximo video.